Julio Postigo es peruano, doctor en geografía, y discute un tema que normalmente se ve de manera separada. Por un lado, globalización, por otro, cambio climático. El agua se está empezando a discutir. Aparece más como eslogan que como discusión, me parece. A veces aparece como discusión concreta cuando hay grupos empresarios que se pelean. Digo, en la Argentina, en la provincia de Mendoza, cuando los empresarios mineros se pelean con los empresarios vitivinícolas, ahí la cosa es más concreta porque deja de ser un tema de eslogan de movimientos sociales y pasa a ser de cuál de los grupos empresarios usa el agua en un lugar donde falta el agua. Entonces, una pregunta es esto. Y la otra es, cuando se dice, vienen por el agua, América Latina tiene agua o América del Sur tiene agua y ese va a pasar a ser un recurso codiciado. ¿Eso es real? ¿Es paranoico? ¿Es, no sé? En términos de agua, yo sí creo que no hay discusión de la cantidad de agua que se ha acumulado y que está almacenada, digamos, en el Polo Sur, ¿cierto? Sí. En la Antártica. O sea, no hay discusión que ahí hay una gran reserva de agua. Es objetivo. Y es un tema geopolítico. Bien. ¿No es cierto? No es solo un nacionalismo, vamos a poner nuestra banderita ahí en el sur. No, es un tema de, vamos a reclamarlo como nuestro territorio. Perdón, ¿y en la provincia de Corrientes, en la Argentina, el famoso tema del acuífero guaraní, que ya no es el Polo Sur? Bueno, lo que pasa con los acuíferos es que cuando tú tienes un conjunto de industrias, ¿no es cierto?, que van desde minería hasta agroindustria, ¿no es cierto?, que lo que tienen como objetivo es generar ganancia, lo que va a ocurrir es una sobreexplotación de los recursos. Y vas a tener de agua, de tierra, de cultivo, cuando el objetivo es, repito, maximizar ganancias, por lo tanto tienes que explotar la productividad. Y eso tiene que ver no solo con agua, etcétera, sino también tiene que ver con pesticidas y tecnología, capital. Y tiene que ver también con control del territorio, porque tú tienes que decidir qué se hace con ese espacio. Claro. Y eso tiene que ver con poder. Ajá. ¿Quién manda y quién? Y el que manda es el que decide cómo se hacen las cosas, dónde se hace y quién las hace. Uh-huh. Y ahí es donde están los conflictos. Porque la gente tiende a pensar, el conflicto por el agua. Dice, pero esta gente no quiere el progreso, no quiere el desarrollo. Exactamente. Bueno, a ver que te venga a ti una empresa a decir, ¿sabe qué, señores? Hemos encontrado ahí debajo de su casa, hay un recurso de algo. Váyase para allá, nosotros vamos a explotar. Ahora, ¿y cómo se hace en ese caso? Porque también existe una especie de utopía fundamentalista a veces, que es el no desarrollo. Digo, hay dos utopías fundamentalistas, por lo menos, lo estoy esquematizando mucho. Una es el no desarrollo, desarrollo cero. Obviamente con desarrollo cero no tenés contaminación, ¿no es cierto? Claro. Bien. Y la otra cosa es, no importa la contaminación porque el problema es el hambre y la falta de desarrollo y la falta de justicia en América Latina. ¿Cómo se van equilibrando esas dos cosas? En la realidad, no solo en el discurso ideológico y político, sino en la realidad. En la realidad, me parece a mí que un ejemplo que habría que mirar de vuelta, por ejemplo, son un conjunto de economías mal llamadas de subsistencia, ¿no es cierto? Que se han relacionado en mucho mejor término con el ambiente. Y por supuesto, cuando tú las miras desde la lógica de la ganancia, dices, estos son ineficientes, improductivos. Sí. ¿No? Pero no son economías de desarrollo cero que plantean el estancamiento. Son gente que está trabajando, está transformando el espacio, está generando recursos y está viviendo en las condiciones en las que quieren vivir. Un problema es que esos territorios muchas veces están en disputa con otros tipos de explotaciones. Sí. Tú decías las mineras, las agroindustrias. Exacto. Y ahí tú tienes un discurso ideológico. Y son explotaciones poderosas, y ahí viene la globalización que planteamos al principio. Poderosas, globales, transnacionales. Y que además están muchas veces tienen muchísima influencia en los gobiernos. Exactamente. ¿No es cierto? Las empresas, con poder de lobbying. Sí. Y cuando no están representados directamente en el Tal Estado. Tal cual, ¿no es exactamente. Cierto? Entonces ahí es cuando los movimientos sociales, creo yo, adquieren mucho más sentido. Porque cuando tienes poblaciones aisladas, marginadas, que sabes que individualmente no tienen poder, pero que cuando actúan en conjunto, cuando se articulan, y no solo para salir a protestar, pero cuando articulan sus ideas y generan propuestas, su capacidad de acción y de influencia se multiplica. Ajá. No solo porque son masivamente presentes, sino porque logran captar el interés y la atención de otros grupos sociales que no les son necesariamente antagonistas. Claro. Un ejemplo muy fácil, muy simple, es cuando tienes grupos de productores orgánicos, ¿no? Claro. Que son pues escasos. Pero cuando esos intereses se logran articular con el grupo de consumidores responsables,
que quiere comer comida saludable, sana. Sí, o tal vez esos productores orgánicos son los que tienen un negocio de exportación para un nivel de alto consumo en Francia, por ejemplo. Claro, también. Sí, bien. Entonces, ahí hay un conjunto de procesos que son de múltiples escalas. Claro. En el que ocurren en una localidad en Argentina, pero a la vez están articulándose con la política nacional y responden a las demandas de mercados globales. Julio, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Julio Postigo, peruano, doctor en geografía, sobre qué hay detrás de la minería, las cuestiones ambientales y la globalización.